Intensa sesión plenaria en el Ayuntamiento de Alicante. La cercanía de las elecciones municipales ha intensificado el debate, que ha tenido algunos momentos de tensión entre el equipo de gobierno y la oposición. Ahora termina su intervención la señora Llopis. Evitemos que en Alicante se produzcan más desahucios, que es nuestra responsabilidad, sea de quien sea la competencia. Háganme el favor de no interrumpir las intervenciones. No me señale usted mismo. Señale a su concejala o señale al señor alcalde, pero aquí lo que no puede hacer es tirarse los balones los unos a los otros. Nos tienen abandonados, señor López, su consellería, Unides Podem. ¿Se acuerda, señor Villar, de las líneas nuevas que invadían territorio que no le correspondía al Ayuntamiento de Alicante? La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este jueves el pleno ordinario del mes de febrero, con varios puntos de orden social en el orden del día, entre ellos algunos presentados por el Partido Socialista para reclamar un centro social en Benalúa, también la Asociación del Barrio de Carolinas, que han venido a protestar y participar en el pleno, y los trabajadores del Servicio Interurbano de Autobuses, que han venido a pedir al alcalde y a la Corporación Municipal que se cree en Alicante un ente de gestión para el transporte público. Pues hemos venido a reivindicar que el Ayuntamiento lidere y abandere la creación de un ente metropolitano del transporte, un ente de gestión de todo el transporte interurbano que está integrado en el sistema TAM, que ahora mismo está muy polarizado, para que la gestión sea más eficaz, más se consiga hacer un servicio más racional y más de más calidad para el usuario, y sobre todo que se reivindiquen y se contemplen nuestras reivindicaciones laborales. ¿Eso solucionaría los problemas de coordinación que hay ahora mismo entre el servicio metropolitano y el servicio urbano? Sí, por supuesto, no sabemos si al 100%, pero mejoraría mucho, porque ahora mismo hay un ayuntamiento que tiene su transporte público urbano y hay un transporte interurbano, que es el que nosotros explotamos, que está concedido en una gestión directa de consellería a través de una empresa privada, que por cierto lleva como 9-10 años en caducada la concesión, tiene que salir a licitación, y estamos ante un impasse, porque además esa licitación de esa concesión sale troceada en dos partes, que se va a dar a dos empresas distintas, se ha paralizado la concesión por este conflicto que venimos reivindicando, y aparte de que queremos que el Ayuntamiento lidere la creación de ese ente metropolitano de transporte, entendemos que tiene que ser Consellería y la Generalitat, en definitiva, quien entre a resolver todo este conflicto laboral, porque son de quienes dependemos realmente, directamente. Aunque todo el debate en el pleno municipal de este jueves en el Ayuntamiento de Alicante no ha tenido desperdicio por la intensidad que ha tomado, ha habido un momento clave en el discurso de la concejala de Acción Social, Julia Llopis. Como saben, los que siguen la actualidad informativa en 12 TV sobre el Ayuntamiento de Alicante, Compromís y Unidas Podemos vienen reclamando el cese de Julia Llopis como condición irrenunciable para aprobar los presupuestos municipales. La propia edil de Acción Social y de Educación, Julia Llopis, ha sido la que ha retado al candidato de Compromís, Rafa Mas, a que si ellos aprueban el presupuesto, ella, Julia Llopis, entregará el acta de concejal al alcalde. Así lo ha dicho. Pues le voy a retar. Si ustedes traen aquí a este pleno antes de marzo y firman, votan a favor y no perjudicar a 355.000 alicantinos en unos presupuestos, esta concejala, los intereses de los alicantinos están por encima de mi interés particular, de mi interés político o partidista. Si ustedes lo traen en el mes de marzo y votan a favor, yo no tengo. En ese momento le entregaré la delegación de competencias al alcalde. Pero usted no va a tener el valor de hacerlo y verán los alicantinos que son unos mentirosos, van a poner otras cuestiones, y entonces voy a pedir yo su dimisión y su reprobación. Ténganlo en cuenta, porque para mí son más importantes los alicantinos que todos ustedes y que este cargo que vengo realizando. Estoy segura, y me apuesto lo que quieran con cada uno de ustedes, que no van a dar el paso.